Parque Nacional del Chicamocha. Nos tocó pagar 50 mil pesos por la entrada más el acceso al cable de teleférico que va a la Mesa de los Santos. Y el parqueo para la motocicleta nos costó 5 mil pesos. Es decir, que este pequeño disfrute sale más o menos en los 105 por ahora. Así que, como se avecina un aguacero, vamos a primero hacer el recorrido de la Mesa de los Santos, que es coger hacia esa parte de allá. Hay que tener presente que por condiciones climáticas también frenan, digamos, el servicio. Y aquí hay diversas actividades por realizar, pero el día de hoy solo vamos a chismosear. Fila para el teleférico de San Gil. Eso está aproximadamente a una hora más o menos. Haciendo la desinfección de las cabinas, entonces otro plus. Este recorrido tarda unos 30 minutos, 15 bajando, otros 15 subiendo. Es muy tranquilo, se escucha demasiado el sonido de las aves, la naturaleza del sector. Mucho cactus, mucha vegetación, bastante calorcito. Yo tengo esto, pero estoy acaloradísimo. Sin embargo, no se siente tanto el viento como en la parte, pues, de arriba superior, que siempre con mucha fuerza. Y pues acá en la parte de atrás, hacia allá, es donde queda pues San Gil, Barichara, Galán, Zapatoca y demás. Al visitar el cañón del Chicamocha, es inevitable desconocer una realidad que vivimos todos con nuestros ríos en Colombia. Sí, el río Chicamocha es el segundo más contaminado en nuestro país después del río Bogotá. Nació hace 46 millones de años atrás y cuenta con una longitud de 227 kilómetros que aguanta en su recorrido distintas formas de contaminación industrial. Pues es algo de lo que tampoco se escapan ríos como por ejemplo el Medellín, el río Cauca y el Suárez, respectivamente ocupando el tercer, cuarto y quinto lugar en esta tabla de contaminación. Después vamos a mirar el mirador de la Mesa de los Santos. Aquí es el lugar donde ocurren muchos epicentros, pero no se alcanza.
final de este recorrido del cable, en la Mesa de los Santos, puedes visitar dentro de las instalaciones de Panachi un pequeño pueblito llamado Mi Colombia Querida, que con sus ofertas gastronómicas y miradores tendrás la posibilidad de probar el sabor del Santander. Incluso podrás visitar un pequeño museo y el mariposario. También podrás realizar cabalgatas y caminatas, estas últimas ya son con operadores particulares en los alrededores del parque. Y este fue uno de los recorridos que se realiza en el Cañón del Chicamocha para ir a la Mesa de los Santos. En el Parque Nacional del Chicamocha, uno de los monumentos más importantes que hay que ir a visitar y conocer es el Monumento a la Santanderianidad, pues como tal, esa es una alegoría a la Revolución de los Comuneros y representa el momento histórico en que se inició el proceso de independencia en Colombia. Así, por sugerencia de Germán Arciniegas, el escultor Luis Guillermo Vallejo construyó un monumento en homenaje a los comuneros de 1781, constituido por un conjunto de 35 esculturas sobre una plataforma que se asemeja a una hoja de tabaco, que está orientada hacia el municipio de Socorro. Recordemos que este fue el municipio en el que se gestó este movimiento, o es la cuna del movimiento comunero. Como tal, el monumento está situado en el mirador del cañón del río Chicamocha, llamado Ventanas, en el municipio de Aratoca, entre Bucaramanga y San Gil. De verdad, es un sitio espectacular. En el centro aparece una explosión de rocas sostenidas por 30 rayos, son astas de acero que tienen una roca como tal, representando el estallido de la insurrección. Así la figura de Manuela Beltrán, rasgando el edicto real que establecía los costosos impuestos. La figura de José Antonio Galán encabeza la marcha hacia Santa Fe. Y en tanto, Juan Francisco Berbeo aparece sentado en el piso llorando su traición y cubierto solo por un poncho. En el otro extremo se encuentra Fray Ciriado de Archila, quien apoyó a los comuneros, aparece entregando el manifiesto del común, y en el extremo opuesto aparece el arzobispo Caballero y Góngora, quien ejercía simultáneamente las funciones de arzobispo y virrey, el cual, tipificado como un traidor, cubriendo su rostro con una máscara y sostiene un báculo convertido en un hacha. Esta es la primera vez y quizás la única estatua o monumento que existe en el país que censura de manera explícita a una figura religiosa de tan alto nivel. Esto es el Monumento a la Santanderianidad, una alegoría a la Revolución de los Comuneros que representó el momento histórico en que se inició el proceso de independencia de nuestra querida Colombia.